proyecto Electratón consiste en desarrollar un vehículo eléctrico de carreras monoplaza. Convoca a nivel nacional a compañías particulares y a universidades a desarrollar este tipo de vehículos. En el caso de las universidades, son los alumnos que tienen que desarrollar y diseñar todo el vehículo. El beneficio que tienen los alumnos es que ponen en práctica los conocimientos adquiridos en clase. Para mí es muy importante resaltar que el diseño de un auto debe ser basado en una persona. En parte de la seguridad del piloto es en donde entra mucho la ergonomía, porque tiene que ir cómodo, tiene que ir seguro y aparte el carro tiene que ser funcional. Es un auto sencillo, pequeño, lo más simple para reducir peso, como ya han mencionado. En el caso del piloto, tiene el volante de dirección que acciona las ruedas. Aquí mismo en el volante tiene dos palancas que accionan los frenos hidráulicos que van a cada una de las ruedas traseras. Dentro de la trompa se tiene un pedal que controla lo que es, hace las veces de un acelerador en un auto de gasolina. Hay una batería de cada lado del vehículo. Y bueno, otros sistemas que sí hemos desarrollado nosotros, como por ejemplo el de frenos, que hicimos una adaptación utilizando lo que son calipers de bicicleta hidráulicos. Hay uno por cada rueda trasera. La transmisión, que en este caso es por cadena, planeamos hacer modificaciones para reducir el peso de este sistema. Y al fondo se alcanza a ver un poco del motor eléctrico y se controla mediante esta caja azul que nosotros le llamamos controlador. Los vehículos Electratón se tiene un banco de baterías plomo ácido de máximo 40 kilogramos. Después está un controlador electrónico, tipo chopper en este caso, porque están trabajando con motores de corriente directa de imán permanente. Este vehículo fue diseñado y construido en 15 días, realizado aquí en la Facultad de Ingeniería en los Talleres de Mecánica. Y bueno, es importante destacar que es muy poco tiempo a la comparación de todos los vehículos que están ahorita a la cabeza de la competencia del campeonato. E hemos ido mejorando cada carrera. Yo creo que sí es un gran mérito el haber realizado este vehículo en tan poco tiempo.